Hola, hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido, yo soy Monique de Repostería Creativa y hoy te voy a enseñar a elaborar un neat cake súper exquisito. Su textura es súper suave, jugoso y también lo conocemos como pastel de plátano o de banana. Así que comenzamos. Te invito a que nos des like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. Los ingredientes son aceite, leche, leche evaporada, azúcar, azúcar estándar, huevo, polvo para hornear, harina y puré de plátano. Los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Comenzamos con el procedimiento. En los plátanos que los hicimos puré vamos a agregar el azúcar y con la ayuda de un batidor de globo manual vamos a comenzar a integrar. Es muy importante que integremos el azúcar en tres partes. Comenzamos a batir hasta integrar el azúcar en su totalidad. Una nota muy importante es que este procedimiento lo puedes hacer con batidora de pedestal o bien con el globo de mano. Una vez que integramos el azúcar en su totalidad, vamos a comenzar a agregar las piezas de huevo de una en una. Agregamos la última pieza de huevo. Vamos a agregar el aceite y continuamos batiendo hasta integrar. Comenzamos agregando la leche. Batimos hasta integrar. Por otro lado, vamos a agregar el royal a la harina. Lo vamos a hacer de esta manera. Y posteriormente nos vamos a ir a la mezcla de puré de bananas. Una vez que ya tenemos nuestra harina y el royal, vamos a integrarla con ayuda de un colador. Y vamos a comenzar a integrar poco a poco. Es muy importante no sobrebatir la mezcla. Con ayuda de un globo manual vamos a comenzar a integrar la harina junto con la mezcla de puré. Solamente queremos integrar la harina y continuamos.
Vamos a utilizar dos moldes de 20 centímetros de diámetro. Previamente ya tenemos engrasados los moldes y a mí me gusta utilizar papel encerado en el fondo del molde para evitar que se pegue nuestro bizcocho y sea más fácil desmoldarlo. En cada molde vamos a agregar 103 kilogramos de masa para pastel. La mezcla que vamos a agregar va a ser a 3 cuartas partes de la capacidad del molde. Vamos a comenzar a verter la mezcla en otro molde, pueden ser 103, 104 gramos aproximadamente. En este caso voy a utilizar dos moldes, pero si tú ocupas un bizcocho más chico, puedes dividirlo en moldes de 18 centímetros, aproximadamente 18 centímetros, y ya lo divides la mezcla entre tus tres moldes. Precalentamos el horno a 160 grados Celsius por 45 minutos aproximadamente. Una vez que los bizcochos ya salieron del horno, los vamos a dejar enfriar para posteriormente comenzar a quitar la capa de la parte de arriba. Para el relleno, los ingredientes que vamos a necesitar son crema para batir y esencia de plátano. Es de Deimar y la verdad que me gustan mucho sus productos. Vamos a agregar una cucharadita. Esta esencia nos da color y sabor. Vamos a continuar batiendo hasta integrar el saborizante. Vamos a utilizar la duya 1M y vamos a llenar la manga de nuestra crema tipo chantilly. En la base de nuestro plato giratorio vamos a acomodar una pieza de bizcocho y vamos a comenzar a hacer puntadas con nuestra duya. Solamente vamos a presionar y acomodar en todo alrededor del bizcocho para hacer las estrellitas. Te invito a que nos regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! Quiero confesar que este bizcocho está muy húmedo, la verdad es que está súper, súper húmedo. Yo los invito a que hagan la receta y me compartan sus comentarios en la cajita de descripción y con mucho gusto atenderé todos sus comentarios, tanto como preguntas como sugerencias. Así que los invito a que me compartan sus comentarios. Una vez que hemos terminado de hacer las estrellitas, vamos a rellenar con plátano. Son unas rodajitas de plátano, no tiene que ser muy maduro. Te invito a que nos visites en las redes sociales de Facebook e Instagram, en donde subo día a día todos mis proyectos y todo lo que hago para que tengas una idea más amplia de lo que trabajo.
Una vez que hemos terminado de rellenar el bizcocho, vamos a seguir poniendo la siguiente tapa. Vean nada más qué húmedo está, la verdad es que este pastel está súper riquísimo. Vamos a retirar el papel encerado y vamos a comenzar a poner estrellitas. Yo lo voy a hacer a la mitad del bizcocho porque voy a decorar con dos formas diferentes. Por el otro lado vamos a agregar chantilly de moca y verán qué rico sabor nos da, la verdad es que está súper súper exquisito. Yo te invito a que hagas esta receta, la verdad es que es un pan suave, muy suave y demasiado húmedo. Sé que les va a encantar a los amantes de la banana, está exquisito. Una vez que hemos terminado con la decoración de la parte superior, vamos a comenzar a poner unos plátanos. Este tipo de plátano los venden en Walmart, son unas bolsitas que venden para botana. Y la verdad es que están muy buenos, son horneados y quedan súper, súper riquísimos. Vamos a acomodar la mitad de la decoración del bizcocho con estos ricos y deliciosos plátanos. Una vez que hemos terminado de colocar los plátanos, vamos a bañar con poquito de chocolate, este chocolate para repostería, pero ustedes pueden hacerlo también con una barrita de chocolate si es que no lo tienen a la mano, y vamos así como a salpicar el bundt cake o el pastel de plátano. La verdad es que me encanta. Yo los invito a que hagan esta rica y deliciosa receta. La verdad es que está súper, súper riquísima. Es un pan suave, es húmedo, muy húmedo, y la verdad es que está súper riquísimo. Voy a comenzar a limpiar lo que derramé de chocolate con una servitoalla. Y por último, pero no menos importante, vamos a colocar unos rollitos. Estos son unos barquillos rellenos de chocolate. Estos los venden en una tienda muy conocida. Los venden en Waldo's y la verdad que me encantan estos barquillos. Y los vamos a utilizar como parte de la decoración. Y verán qué rico y delicioso pan de banana. La verdad es que está súper riquísimo. Los vamos a decorar de tal forma que no se vayan a caer. Yo partí los palitos a la mitad porque si vienen un poco largos y con el peso pues pudiera ser que se pudieran caer. Esto lo vamos a... Y bueno amigos, así es como queda nuestro nut cake. La verdad es una textura suave y muy deliciosa. Te invito a que nos regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Y bueno amigos, los invito a que se suscriban y apoyen al canal para seguir subiendo más videos y tips de repostería. Y recuerda que la creatividad está en ti. Recuerda dar clic en la campanita para que te lleguen más notificaciones de mis nuevos videos. ¡Gracias!